El gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, el gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, el gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, el gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, el gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, el gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, el gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, el gobernador inaugura el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana. Foto, oficial, La Habana, Cuba. Guión al inaugurar el pabellón de México en la Feria Internacional de La Habana, FIAB 2018, el gobernador Mauricio Vila do Sal afirmó que en los próximos años Yucatán ampliará su relación comercial con Cuba, a través de la consolidación de las oportunidades de negocios que esta región presenta. Acompañado del ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la isla, Rodrigo Malmierca Díaz, y el embajador de México en esta nación, Enrique Martínez y Martínez, el titular del Poder Ejecutivo yucateco resaltó que Cuba tiene importantes índices de desarrollo, y eso abre un abanico de posibilidades para consolidar y aumentar el intercambio bilateral. La cercanía geográfica nos hace, prácticamente, socios comerciales obligados. Hoy vemos que Cuba tiene un crecimiento importante, y notamos en el área de la proveeduría para la industria turística un sector interesante, sobre todo lo que se refiere a frutas y vegetales, como el limón que se cultiva al sur del estado, así como el pollo, pavo y carne de cerdo, aseveró durante su primer viaje internacional, y visita a ese país como mandatario, acompañado de una delegación de dirigentes de cámaras empresariales y representantes de compañías de la entidad. Vila do Sal remarcó que ese rubro sí tiene posibilidades para hacer negocios, ya que se abrirán 5.000 cuartos de hotel para sumar 70.000, lo que significa una alta demanda de alimentos para atender a los visitantes. Reiteramos la disposición del gobierno y el pueblo de Yucatán de trabajar juntos, de la mano, en lo que ya es una hermandad, una relación que perdurará a lo largo de los años. Los empresarios yucatecos estamos volteando aquí para hacer negocios. No tenemos duda que el intercambio comercial con esta nación irá en aumento, puntualizó ante el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King. En su turno, Malmierca Díaz resaltó que lo que los une con México y Yucatán va más allá de los acuerdos formales, porque somos pueblos amigos y hermanos que en los últimos años han fortalecido su acercamiento, por lo que destacó la presencia de firmas mexicanas en esta feria para seguir promoviendo los vínculos económicos entre ambos. Dicen que en las noches claras desde Yucatán se pueden ver las luces de Cuba, quizá es una exageración, pero seguro las luces de la hermandad y amistad estoy seguro que se ven desde Yucatán y el país en general, y que perdurará esa unión por muchos años más, aseveró. Por su parte, Martínez y Martínez dijo que la presencia del gobernador Mauricio Vila do Sal en la FIAB 2018, a casi un mes de rendir protesta, es una clara señal de que a Yucatán le interesa Cuba, pero no solo en el sector comercial sino también en el cultural y otros, ya que la tierra del Mayab representa la puerta de entrada a México desde el Caribe. En el pabellón de México en la muestra, nuestro estado es un actor protagónico pues es la entidad invitada, y en esta edición llevó 6 firmas locales, que forman parte del total de 27 stands de nuestro país. En esta jornada por la FIAB 2018, Vila do Sal asistió a la presentación de los avances de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, dentro del 3 Foro de Inversiones 2018-2019, que se realiza en el marco del nuevo modelo económico cubano. Aquí, estuvo acompañado de los dirigentes en Yucatán de los consejos Coordinador Empresarial, CE, Juan Manuel Ponce Díaz,
y empresarial mexicano de comercio exterior, COMCE, Juan José Abrandaguer, así como de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de Mérida, Michel Salum Francis, y de la Industria del Vestido, Canaive, Pedro Góngora Medina. Posteriormente, recorrió el pabellón de Cuba donde visitó diferentes módulos, como uno dedicado a la industria farmacéutica, y el que presenta el Ministerio de Turismo de la isla, donde muestran las actividades que se preparan con motivo del 500 aniversario de La Habana. Más tarde, Vila Dosal tuvo una reunión de trabajo con Malmierca Díaz, el embajador mexicano, el presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, Orlando Hernández Guillén, y los dirigentes de las agrupaciones empresariales yucatecas, con quienes analizó las oportunidades de negocios bilaterales. Boletín de prensa.